Sean muy bienvenidos a esta sexta jornada de integración de la cadena porcina desafiando los límites de la productividad. A continuación, la directora de Red Alimentaria, Débora Dorenstein, nos dará unas breves palabras de bienvenida junto al coordinador académico de esta jornada, el médico veterinario Horacio Baldovino. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la sexta jornada porcina organizada por Red Alimentaria. Es un honor para nosotros poder sostener este proyecto como lo hacemos con el resto de los sectores, valorando toda la cadena de valor de la producción y la carne porcina. Por eso quiero dar un gran agradecimiento a las instituciones que nos acompañan, a las empresas que lo hacen posible y especialmente a ustedes que tenemos el compromiso en poder estar aquí presente para continuar desarrollando temáticas de interés. Les deseo a todos una muy buena tarde y estamos aquí presentes. Buenas tardes, bienvenidos a la sexta jornada de integración de las jornadas porcina. Mi nombre es Horacio Baldovino, coordinador académico de Red Alimentaria, y bueno, hoy les voy a hablar del impacto que ha tenido la genética en estas últimas décadas sobre el diseño de las granjas. El aumento de la prolificidad de las cerdas en estos últimos años ha sido impresionante, lo mismo que el impacto que ha tenido sobre la velocidad de crecimiento de los animales, eso sumado a las reglamentaciones de bienestar animal y a las exigencias del mercado de tener cerdos más pesados a faena, ha hecho que, bueno, tengamos que diseñar las granjas de forma muy diferente a las que diseñamos hace unas décadas atrás. Espero que disfruten de las jornadas y que les sea de utilidad. Patrocinan la sexta jornada de integración de la cadena porcina Lima. Twins Informática. Frío RAF. Termofin Sudamérica. Epson. Auspician la sexta jornada de integración de la cadena porcina Asociación Red Agroalimentaria, Alati, Tecnoficta, CACER, CAME, GS1 Argentina, IPSAL, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Concepción del Uruguay, CAFRISA, SENASA, Fundación Barcelot, Adam Bake, The Low Carbon Business Action, Proyecto de la Unión Europea. Buenas tardes a todos, señores y señoras. Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde y agradezco mucho a los organizadores y, por supuesto, Red Alimentaria por este evento en línea. Para hablar pocas palabras de mí, soy el director comercial y marketing de la empresa Lima. Lima, que se dedica en todo el mundo a la separación mecánica de partes duras de partes blandas. Y tengo un background, o sea, un historial de ingeniería también para la formulación y producción de productos agroalimenticios en general. Y hace bastante tiempo que trabajo para la empresa Lima con, creo, algún éxito, y estoy muy contento de estar con ustedes. Entonces, para hablar de un proceso muy importante, me parece, para la industria cárnica porcina, es cómo mejor aprovechar sus recortes de carnes que llevan bastante cantidad de partes duras y así aprovecharlos para la formulación de fiambres y reducir sus costos de formulación. Hola, bienvenidos a una nueva jornada de Red Alimentaria. Para los que no nos conocen, somos Twins Informática, una empresa dedicada al desarrollo de software para la gestión de la producción, stock y trazabilidad de la industria en general. Acompañamos desde hace años a Red Alimentaria en este tipo de iniciativas porque creemos realmente que
gracias a estas jornadas y a todos los eventos que organizan, generan información, la transmiten, llegan a muchísimas personas que de otra manera no podrían tener acceso a expositores que forman parte de estas jornadas. Y bueno, más que desearles que esta jornada sea con éxito, que la disfruten, que encuentren lo que están buscando. Y bueno, desde todas las personas que formamos Twins, les enviamos un afectuoso saludo y seguramente nos volveremos a encontrar en futuras jornadas. Muchos éxitos. Hola, bienvenidos. Gracias a Red Alimentaria por hacernos partícipes de una nueva jornada de capacitación técnica. Frioraf es una firma rafaelina con 60 años de trayectoria que se dedica a la fabricación, comercialización e instalación de equipos para refrigeración industrial. En la empresa brindamos soluciones amigables con el medio ambiente a diferentes tipos de industrias, como ser bebidas, química, petroquímica, centros logísticos refrigerados y alimenticias en general. Les deseamos una buena jornada a todos los integrantes. Los saluda Marcelo Sierra, soy gerente comercial de Termofin Sudamérica. En Termofin nos dedicamos a lo que es el diseño y fabricación de equipos para refrigeración industrial, más precisamente evaporadores, condensadores evaporativos y demás equipos intercambiadores de calor por aire. Es un placer formar parte de estas nuevas jornadas y espero que la disfruten.